Bien, pues vamos a iniciar. Muy buenos días a todos. En esta ocasión el tema es Biblioteca Digital, Actualización Académica en Acción, que nos brindará la maestra Rosy Guadalupe Valadez Holguín, que es parte también del Colegio de Técnicos Académicos. Muchísimas gracias, Rosy, por la oportunidad que nos vas a brindar para escucharte. Y pues le cedo el micrófono a nuestro presidente del colegio, al maestro Alan Olazabal Penocchio, para que haga la presentación correspondiente. Muy buenos días a todos. Muchas gracias, estimado Gustavo. Gracias por la oportunidad de poderme dirigir a todos y cada uno de ustedes. Y bien lo comentaba el doctor Gustavo, estas actividades que estamos generando como parte de los objetivos que nos planteamos en la mesa actual del Colegio de Técnicos Académicos se llevan a cabo a lo largo del año. Procuramos tener al menos una participación cada mes con diferentes temas que van surgiendo a raíz de los formularios de registros en los eventos que hemos tenido, en donde se va o donde vamos tomando precisamente las inquietudes de los temas que pudieran ser relevantes. Y en esta ocasión, pues tenemos un tema muy interesante relacionado precisamente a la biblioteca digital, actualización académica en acción. Para mí es un gusto y un verdadero placer poder presentar a nuestra distinguida ponente del día de hoy, Rosy, como todos cariñosamente le decimos. Sabemos que muchos de nosotros hemos tenido la oportunidad de alguna manera de colaborar con ella, o por qué no, de recibir el apoyo para cualquier trámite relacionado a la biblioteca. Y la verdad es que a mí me da muchísimo, muchísimo gusto poderla presentar. Y bueno, para no quitar más tiempo de la presentación, les pediría que si tienen preguntas, nos hagan favor de anotarlas en el chat, preferentemente con letras mayúsculas para poderlas identificar y al final hacer una interacción, o si alguien al final de la sesión quiere abrir su micrófono e interactuar directamente con la ponente, también nos hace favor de levantar la mano y con todo gusto le damos el uso de la palabra. Me voy a permitir leer una pequeñísima semblanza curricular de la maestra Rosa Guadalupe Valadez Holguín, quien nos acompañará el día de hoy en esta sesión. Ella es licenciada en Ciencias Humanas por el Claustro de Sor Juana y cuenta con una maestría en Administración por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha realizado dos diplomados en innovación tecnológica. La línea de trabajo en la que él participa es en apoyo a la investigación en sistemas de información científica. También ha participado como ponente en conferencias nacionales e internacionales. Participa de manera muy activa en diversos comités académicos institucionales, básicamente promoviendo las buenas prácticas en servicios de información científica, técnica y humanística. También contribuye de manera activa en la integración de la documentación para la acreditación de las licenciaturas de nuestra querida Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán ante los diversos comités evaluadores a nivel nacional y a nivel internacional. También ha fungido como coordinadora de bibliotecas y hemerotecas de nuestra facultad, integrando los servicios de información bajo una cuidadosa y detallada selección con el fin de permear la bibliografía básica y complementaria de los 17 planes de estudios o planes de estudio, perdón, de las licenciaturas y de los programas de posgrado con los que actualmente cuenta nuestra facultad. Pues Rosy, muchísimas gracias por tu participación. Esperemos que tengas una excelente sesión. Estoy seguro que así será. El micrófono y la cámara son tuyos. Gracias. Muchas gracias. Para mí es un honor estar con todos ustedes, dirigirme a todos ustedes y sobre todo divulgar esta maravillosa herramienta con la que cuenta la universidad, que sin duda es de una gran valía para la docencia, para la investigación, para el fomento de la cultura, sin duda, los objetivos de nuestras instituciones. Para dar paso a todo esto, me voy a permitir compartir pantalla. La forma de acceso, bueno, sé que hay algunos compañeros que son externos y bueno, pues eso, después vamos a ver algunas herramientas que son de acceso libre, pero pues me voy a enfocar a la página de la Biblioteca Digital de la UNAM. Sin embargo, cualquier asunto, cualquier tema que ustedes requieran, que no, bueno, en el caso de las personas externas a la UNAM que requieran
Con mucho gusto nosotros podemos apoyarlo. Finalmente estos son recursos de la nación y con encantados de la vida podemos compartir lo que sea necesario. Para el personal, alumnos, profesores, es necesario que se registren para tener acceso al proxy de la UNAM, que es muy grande, en esta parte de iniciar sesión. Esto solamente para consulta en casa, en laboratorios externos, en los trabajos, etcétera, porque dentro de la UNAM, con PC Puma, con RIU, con acceso a Red UNAM, no vamos a tener ningún problema, como lo vamos a ver ahorita en el desarrollo de la plática. Aquí está el registro para alumnos, para académicos. Si eres visitante, les van a dar un acceso limitado por un día. Y bueno, pues se pueden, quien olvide su contraseña, modificar su contraseña, etcétera. Entonces, eso, repito, es para sesiones externas. Como vemos, bueno, hay una serie de ítems que tiene la página, colecciones digitales, tenemos herramientas de búsqueda, como son descubridor de información, metabuscadores, algunos sitios de interés, donde les comento, podemos ver algunos tópicos de acceso abierto, cuestiones de ayuda e iniciar sesión. En la parte central y de manera muy chiquita, a mí eso nunca me gustó, pero bueno, hay un rubro de buscar. En esta parte, nosotros podemos hacer una búsqueda muy rápida que nos va a permitir recuperar información de todo tipo. Puede ser libros, pueden ser revistas, pueden ser tesis, pueden ser informes técnicos, notas periodísticas. Es decir, hacer una búsqueda muy, muy rápida, digamos, ¿no? Yo voy a hacer una búsqueda rápida, por ejemplo, sobre inteligencia artificial. Y voy a ver qué es lo que me ofrece la Bibi. Le doy buscar. Y bueno, yo veo aquí, denoto que tengo 48,856 resultados. La base de datos me sugiere que haga una búsqueda en inglés, porque buena parte de la información, 90% de la información hoy en día, se escribe en el idioma inglés. Por tanto, pues toda la actualización que vamos a ver dentro de estos recursos, muy buena parte están escritos en el idioma inglés, pero el gran valor de todo esto es que la información es arbitrada. ¿Y qué quiere decir información arbitrada? Que ha sido sustentada, avalada, revisada, corregida, sugerida, etcétera, por expertos. Entonces tenemos ese plus de valor muy diferente a lo que encontramos en buscadores normales, que puede ser información comercial, etcétera. En la parte izquierda yo puedo hacer, miren, dice depurar resultados. En este momento le voy a decir que te quiero texto completo, de hecho la base de datos me lo da, y me dice que tiene información desde el 1111. Obviamente esto no me interesa por el momento, y tiene información hasta el 2024. Es decir, es información que está en lista de espera para ser publicada en papel, pero ya la tenemos en línea. Yo le voy a decir que me dé información del 2021 a la fecha. Ay, Dios. Del 2021 a la fecha. Y le voy a dar simplemente Enter. Como denotan, la base de datos en automático me hizo el filtro y de todo ese mundo de información me bajó a 6,736 resultados. Todavía
es un mundo de información que yo no puedo, no me es posible revisar, ¿verdad? Es ilógico. Sin embargo, vean, tenemos información ya 2022, al día se puede decir, 2022, y esto me denota que estoy al día con mi información. Ahora, también puedo hacer un filtro por recursos. Tengo aquí recursos electrónicos, publicaciones académicas, tengo 1,416 libros que me hablan sobre inteligencia artificial, 1,411 sobre libros electrónicos, conferencias, etcétera, y mostrar más. Pero yo me puedo ir a materia, o a geografía, o a otro recurso, y la misma base de datos me sugiere algunos ítems. Por ejemplo, inteligencia computacional, si le doy más, mostrar más, me va a mostrar más ítems, más temas que yo puedo, con lo que yo puedo ser más concreto. Vean cómo han impregnado el COVID también temas de inteligencia artificial. Y tengo aquí ya algunas formas de ser más concretas. Por ejemplo, bueno, la inteligencia artificial, su rubro más importante son los algoritmos. Le voy a dar clic y le voy a decir que me los actualice. Entonces ya tenemos aquí ya de todo ese mundo de información que nos habían reportado, yo ya tengo 74 resultados, que bueno, ya es factible revisarlos, ¿no? Tenemos, vean, las actualizaciones 2022, y bueno, aquí denoto que me refleja textos completos. Todo lo que diga full text finder, texto completo en PDF, texto completo en PDF, etcétera, yo lo puedo revisar. ¿Qué es lo que nos arrojó el buscador? Revistas, publicaciones académicas que aparecen en revistas especializadas, publicaciones académicas. Esto puede ser un informe técnico, publicaciones académicas, igual, vamos a ver qué es. Texto completo en el sector bancario, inteligencia artificial. Y yo estoy ya accediendo a mi texto completo, ¿sí? Me imagino que es algo así como, aquí está ya. Inteligencia artificial en el sector bancario. No es como tal un artículo que aparece en alguna revista científica, sin embargo, bueno, tiene una autoría, tiene una estructura de carácter científico con su introducción, nos indica que la titular pertenece a una universidad de prestigio, tiene un DOI, que es un número de identificación internacional, Document Optical Identification Organización. Entonces, vamos ahí, es información que nos da seriedad. Al parecer es una revista de carácter empresarial. Y vean, con toda una estructura de citación, ojo, ahorita estamos en ese momento álgido, muy álgido, y bueno, aquí vemos pues cómo incluso la forma de citar, de explicar y todo debe de ser amplia. Entonces, tenemos este tipo de documentos que nos dejan, voy a regresar a los resultados, me regreso a los resultados y continúo mi camino hasta encontrar algo que me sea, que sea acorde a lo que yo busco. Para todo esto, por muy sencilla que queramos que sea nuestra búsqueda, necesitamos palabras clave.
pero aparte de las palabras clave, que estas sean, tengamos la visión de que también sean en inglés, y cuando trabajamos aspectos, por ejemplo, de botánica, de aspectos de tipo vegetal, etcétera, pues la situación de las especies, ¿no? De cuál es el nombre científico, para que nosotros tengamos ese espectro de palabras con los cuales nos permitan ampliar nuestra búsqueda. Sin embargo, la plataforma también nos arroja algunas palabras clave que nos pueden ayudar a hacer más concreta nuestra búsqueda, ¿sí? Entonces, aquí tenemos una serie de ítems, la gran mayoría por la relevancia, por la actualización que requiere el cómputo, por el avance de la ciencia, pues la gran mayoría son textos académicos, textos de carácter científico. No tenemos aquí, vamos a entrar a uno. Y es debido a la constante actualización que estamos teniendo pues en esta área, ¿no? En esta y en todas las áreas. Bueno, aquí denotamos ya un título muy concreto sobre la zona de autoría, las instituciones a las que pertenecen. Tenemos la garantía de que pertenece a una universidad de prestigio. Vean el periodo de arbitraje. Perdón. Fue recibido en la revista el 22 de noviembre del 2021 y fue aceptado el 15 de enero del 2022. Fue un artículo que le fue muy bien, porque a veces se tardan algunos años o algunos meses, perdón. Y vean lo importante, nos indican cómo citar. Aquí para que no andemos batallando y vayamos haciendo o formulando nuestra propia base de conocimientos. Así que no se nos olvide este de dónde lo saqué, etcétera, ¿no? Bueno, tenemos aquí también nuestras otras palabras clave que el autor nos arroja, con las cuales también podemos ser más concretos en hacer búsquedas. Tenemos el resumen, nuestra palabra clave y toda una estructura de carácter científico con una metodología científica. Tenemos cuadros, recuerden, cuadros, figuras, estadísticas, tablas, lo que no sea de nuestra inventiva, tenemos que citar. Todo lo que no sea de nuestra creatividad, de nuestro pensamiento, lo tenemos que citar. Aquí el autor sugiere que es suyo. Y bueno, pues aquí tenemos ya un artículo de carácter científico de una universidad de prestigio, sus referencias completas, ya saben, no me voy a meter ahorita en APA porque estoy peleada con APA, pero aquí tenemos el artículo de carácter científico. Nuevamente regreso a mis resultados. No he encontrado ahorita por lo pronto algún libro, pero sí tenemos libros. Y bueno, pues miren, hablan hasta de Netflix. Bueno, entonces, este es el buscador, y así como puedo tener algo tan amplio, me puedo concretar a hacer una búsqueda de algo en hematología, por ejemplo, aspectos de hematología, como somos multidisciplinarios aquí ya y sus tendencias, aquí ya tenemos un libro digital, le doy clic al texto completo. Luego paso de páginas y no me doy cuenta que ya no estoy compartiendo. ¿Sí se está viendo? Sí. Ok. Entonces estamos abriendo el libro. Reconocen a la Universidad Nacional Autónoma de México.
De manera regular, algunas editoriales, lo cual está bien, están pidiendo un registro. A veces nos direccionan al registro de la misma UNAM, o en ocasiones podemos hacer un registro propio, no sé, Rosy Patito y un password. Les sugiero que hagan un solo registro para todas las bases, de ser posible, para que no tengamos confusión con las claves. Bueno, aquí de facto, los libros en inglés de facto nos van a permitir ser bajados completos. Ojo, el uso de la biblioteca digital es como la biblioteca física. De manera regular, no leemos los libros de portada a portada, como quizá podría ser, ¿verdad? Sino de manera práctica, recurrimos al índice, y es así como sugiere la biblioteca digital, debido a la gran cantidad de usuarios y a toda la gama de recursos que tiene y lo costoso que implica todo esto. Más de 500 millones de pesos se gasta la UNAM en todo esto al año, porque son suscripciones. Entonces, pide que seamos cuidadosos con el bajado de los recursos. Como lo hacemos en nuestra de manera práctica y física, nos vamos a un capítulo, voy a ir al capítulo X, no soy especialista, y veo mi PDF aquí y obtengo mi capítulo. Si quiero reunir ese libro y lo quiero tener completo, les sugiero bajen 2 capítulos ahora, 3 capítulos mañana, o un capítulo mañana o 2 días después, de tal manera que no se denote que estoy haciendo un bajado grande de recursos. Entonces, ahorita ya estoy en mi capítulo. Vean, tengo las imágenes las puedo guardar como para posteriormente pasarlos a un PowerPoint o agrandarlas, hacerlas propias para una presentación, igual con la cita respectiva, etcétera, ¿no? Aquí tengo mi capítulo. No es un capítulo muy grande, lo puedo bajar, tengo la posibilidad de bajarlo, tengo la posibilidad de imprimirlo y no tengo ningún problema. Entonces, este es el me voy a regresar, y aquí tengo el resto de mis capítulos, y en la parte de arriba, para no complicarme, tengo la forma de... debe de venir, estoy en Wiley, la forma de citar, de manera regular viene con unas comitas, si lo ven por ahí, aquí está. Aquí, para no andarme perdida, me deja citar por capítulo, de tal manera que no tenga ningún problema. Y puedo exportar la cita a cualquiera de los manejadores de referencia, como Mendeley, como Zotero, como Redboard, etc. Entonces, este es uno de las tantas editoriales con que cuenta la universidad, y sin mayor problema, vean, te contamos también, la página nos arroja algunos videos, tanto que sufrimos en la pandemia con los videos, de verdad. Aquí, como tenemos tantas carreras de carácter experimental, fue un problema muy, muy fuerte. Tuvimos que comprar de manera inmediata una base de datos que nos ofrecieron, pues, por fortuna, consideraron a la UNAM como la más importante de América Latina, y en ese sentido fueron tan ¿cómo podrían? Tan exagerados en el mundo. Iba a decir tan manchados, pero se oye feo. Bueno, miren, aquí tenemos, por ejemplo, un informe. Puede ser un informe de carácter técnico.
Y bueno, pues es una metodología también un poco diferente. Este fue publicado el 8 de septiembre del 2022, tiene su DOI, tiene su PDF. Fíjense bien, nos hacen recomendaciones sobre el tema que yo estoy manejando, a los cuales yo también puedo acceder, a todo esto que nos están sugiriendo, yo también puedo acceder. Y si se fija, pues bueno, tiene su resumen, pero no tiene palabras clave. O sea, es un informe de carácter técnico. Aquí incluso nos dicen, páselo directo a PowerPoint, obviamente con la cita respectiva. Y pues vean el contenido completo prácticamente de un informe. Y bueno, pues sus referencias, su investigación abierta. Podemos tener la garantía de que es información cuando vemos el DOI, de que es información arbitrada, Susana de autoría, etc. Perdón, ando un poco mal de la garganta. Bueno, entonces este es el buscador, así como puedo buscar aspectos tan concretos. Voy a ver, por ahí vi que querían algo sobre inteligencia emocional. A veces esto lo denotan como superación personal, y la UNAM en ese sentido es cuidadosa con los recursos de superación personal, que bueno, pues no es desechable, pero la UNAM tiene otro carácter. Mire, la información está vertida del 2021 al 2024, y aquí tenemos el acceso. Entonces, tenemos a través de esta cadenita que estamos viendo en la hematología, ustedes la pueden compartir directamente a sus educandos, o bien pueden hacer poner la cadenita en su plataforma de educación y plataforma educativa, no sé, el MID, etcétera, donde ustedes impartan su clase y compartirla. Aquí denoto que es una tesis doctoral. Puedo entrar por el URI o me están sugiriendo que acceda a la tesis propiamente dicha. Rápidamente es una tesis del País Vasco. Es posible que esté en su idioma, porque ya ven que son muy regionalistas, pero parece ser que también está en castellano. Aquí está la tesis completa. Y como les decía, esta forma de buscar de manera rápida en ese cuadrito que apenas se ve, pues nos permite encontrar información de todo tipo. Aquí está la tesis completa. Y bueno, pues, ¿qué puedo hacer? Puedo imprimir, puedo bajar y ir tomando en cuenta, sobre todo, también la citación, que no se nos vaya la parte de las citas. Regreso a mi lista de resultados puedo hacer búsquedas de todo tipo. Tenemos por ahí algo de... por ejemplo, de fisiología vegetal, de todo pueden ustedes buscar de manera concreta y encuentran un mundo de información. Y eso que estoy buscando en español. Sin embargo, bueno, pues me arroja también información en inglés y en portugués, que no es difícil leerlo, pero no me hagan hablarlo porque, bueno, yo aquí leyendo en portugués, y cuando fui a ver a mi hijo que vivía en Brasil, bueno, me sentía muy segura, y cuando pues no podía hablar ni buenos días, no, buen día, si lo sé decir. Bueno, entonces aquí tenemos libros, ya vieron, libros electrónicos en fisiología vegetal, por ejemplo. Vamos a buscar algo
de nuestro queridísimo doctor Gustavo, algo sobre las nubes y las precipitaciones pluviales, se dice. Piense nada más, 16.411 resultados con la información del 2021 al 2024. Tenemos algunos videos y bueno, pues aquí la forma más propia es manejar toda una serie de palabras clave que me permitan ser más concreto. Y así como lo estamos viendo en este buscador general, lo vamos a tener que hacer en las bases de datos especializadas y ya no me detengo más en este buscador general que, como ustedes ven, nos arroja todo un mundo de información. Me voy a ir ya directo a los recursos digitales, no me voy a brincar la parte... Voy a ir cortando, voy a ir cerrando. Y bueno, estoy en biblioteca digital, ¿estoy en lo correcto? Sí. Ok. Sí. Aquí denotamos colecciones digitales, ya me olvido del cuadrito este y casi imperceptible, pero de gran valor, y me voy a los libros. Aquí tenemos, me separan libros para el bachillerato y el libro UNAM. Yo me voy a ir ahorita, tenemos libros de acceso abierto que tiene la UNAM y libros de acceso abierto que hay para el bachillerato. Estos libros los pueden consultar nuestros compañeros que no tienen acceso a la biblioteca digital. Aquí tenemos el libro UNAM y rápidamente podemos hacer, una búsqueda sobre química orgánica. Así como tengo química orgánica que me arroja así todo un mundo de información, 842, vean las actualizaciones 2022, 2021. Libros extremadamente actualizados. Tenemos aquí la fortuna de tener este en español. Sin embargo, denoto que me los da en inglés y en español. Para nuestros alumnos que se quejan y lloran y patalean, es que quieren español, etcétera, etcétera, me voy a regresar. Voy a hacer una nueva búsqueda porque lo hice muy rápido y no se vale. Química orgánica. Y busco, aquí viene el rubro de idiomas. Aquí le doy español. Y realizo mi búsqueda. Y ya me arroja 35 resultados de química orgánica en todos sus ámbitos, sustancias químicas, experimental, mecanismos de reacción, aplicada al diario vivir, bla, 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 bla. Los libros en español tienen alguna particularidad. De manera especial, no necesariamente nos van a permitir bajarlos. Hay algunas editoriales que nos los prestan por algunos días. No son todas, pero algunas nos los prestan por 21 días, otros por 7 y así. Vean, en todos lados vamos a encontrar las comitas para obtener la cita. Ojo con eso porque estamos viviendo momentos muy difíciles. Tenemos esto y voy a ver el texto, la versión en línea. Como vieron, los libros en inglés, sin problema, todas las editoriales que son en inglés, Elsevier, Wiley, Springer, no recuerdo ahorita, EBL, todas nos dejan bajar los libros. Nada más, repito, seamos cautelosos con el bajado. Porque si una alumna, por ejemplo, hace tiempo, bajó un libro de 400 y tantas páginas y le bloquearon momentáneamente su cuenta. Entonces, hay que tener cuidado, tuvimos que hablar, ya les dije que se trataba de un solo libro y que, bueno, si la plataforma dice bajar el libro, era un libro en inglés, ¿cuál era el problema? No, no, no,
no se denotaba que hubiera hecho un bajado masivo de información. Siempre que veamos aquí las rayitas, vamos a ver el índice temático y bueno, pues nos vamos a ir, no sé, a cualquier tema, pero no, no soy química. Y bueno, pues aquí tenemos, debe de haber la forma de agrandar, perdón. No. Ah, acá está. De agrandar la letra. Aquí está. Ya estamos en nuestro capítulo. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues podemos compartir el contenido con nuestros alumnos, con nuestros compañeros, el diccionario, la cita, obviamente, ya la cita propiamente del capítulo. Podemos buscar dentro del libro, realizar algunas notas y hacer algún marcaje, un rayado, un subrayado, etcétera, cosa que pues no lo podemos hacer en los libros impresos. Y bueno, no nos deja, como ven, no me deja guardar cómo, quería guardar la fórmula, pero voy a ver si me deja cortar y pegar, parece ser que sí. Entonces, esta parte, bueno, puedo ahora sí que hacer el copy-paste que tan satanizado está en este momento, pero como nosotros vamos a citar, no tenemos ningún problema. Aquí le voy a dar avance de página. Y ya voy teniendo mi libro completo. Pues es como tener un libro en la mano. Entonces, si mal no recuerdo, déjenme regreso. Tenía sonido, pero bueno, ahorita ya no nos vamos a detener. Esto es así, tan. Vamos pasando de página, podemos ir copiando o imprimir pantalla y nos vamos a Paint, qué sé yo, ¿no? Lo que busquemos, aquí están las referencias en la parte de abajo. Y irles enseñando a los alumnos todo este tipo de aspectos que son tan relevantes para evitar lo que nos está aconteciendo en este momento. Bueno, entonces este es Libro UNAM, no me detengo mucho. Podemos buscar, así como busqué algo tan amplio como la química orgánica, podemos tener aspectos como química heterocíclica, que ayer hice una búsqueda, algo muy, muy concreto. Ya tenemos química heterocíclica, ya temas demasiado especializados. O, por ejemplo, podemos ley de la termodinámica, segunda ley de la termodinámica para los ingenieros. Bueno, le voy a poner segunda ley termodinámica porque luego se pone roñosa. Si se fijan, yo estoy haciendo una búsqueda general. Aquí hay campos de búsqueda específicos, pero esto nos funciona de maravilla porque nos amplía el espectro de la búsqueda que estamos haciendo. Puedo concretar por alguna palabra adyacente, por idioma, o buscar de año a año. Yo siempre busco de manera amplia, pues para tener todo. Y bueno, aquí ya tenemos un libro que nos habla de la segunda ley, segundo principio de la termodinámica, parece ser que es lo correcto. Fíjense lo que hice. Segundo principio de la termodinámica, me aparece aquí. Yo le doy clic, le digo buscar y me manda a otro libro del principio de la termodinámica. Y aquí yo tengo mi texto completo. Uh-huh.
Fíjense, aquí está esta editorial, nos dice que este libro ha sido citado por 46 personas, total, nos da pues una garantía de que el libro es bueno, es una editorial de prestigio, que es Cambridge, tiene su DOI, su año de impresión fue 2012, y vean, tenemos acceso por capítulo, como les había comentado. Sí, tenemos acceso al PDF, al HTML, o podemos exportar la cita. Entonces, ahora, por ejemplo, vamos a ver cuánto cuesta el librito que nosotros tenemos de manera gratuita, ¿verdad? Con un solo clic, ¿cuántos de nosotros no soñamos con tener esto a nuestras manos? Cuando a veces teníamos que recurrir a bibliotecas del Poli, de Chapingo, de Ciudad Universitaria, $54. Y lo tenemos de manera gratuita. Entonces, este es el Libruna. Tenemos libros de todos los rubros. Por ejemplo, programación de interfaces para los computólogos. 97 libros que nos hablan de programación de interfaces. Programación en la web. Bueno, estoy haciendo ahorita la revisión de informática para lenguajes de programación, por ejemplo. Y bueno, pues ya tengo algunos. Vean, 395 libros que nos hablan sobre lenguajes de programación. Díganme si esto no es una belleza. Tenemos libros de todo tipo, mercadotecnia, por ejemplo. Básica, todo ese texto completo, fisiología vegetal. ...298 libros, muchos de ellos son memorias de congreso. Acuérdense, en los congresos pues se dan avances importantes. Recién tomé un curso sobre patentes y nos decía el ponente, si los maestros no divulgaran todo de manera general en los congresos y en los proceedings, habría muchas patentes. Y los chinos, muy, muy abusados, acuden a todos estos congresos y pues toman el know-how para patentar. Por eso China es uno de los países con más patentes publicadas. Por ejemplo, si me voy ya de manera concreta, vean, el avance de la ciencia en computación, 1761 libros. O sea, un mundo de información, todo un mundo. Por eso a los alumnos se les dice, no se vale que no hay libros en la biblioteca. Bueno, así como tenemos todo esto, por ejemplo, para los ingenieros, dinámica, 2850 libros, aquí hay que tener cuidado porque nos puede referenciar otro tipo de libro, pero de título o de tema, pero bueno, pues aquí tenemos que parece ser que no. Puedo buscar, por ejemplo, robótica. Si quieren que busque algo, díganme. Robótica. 1031 libros, 2022. Todo. Obviamente todo está en inglés y los muchachos deben de leer en inglés. Por supuesto que deben de leer en inglés. Este es Libruna. Y no me detengo más porque no nos va a dar tiempo de nada. Bueno, ya tenemos los libros y bueno, pues nos vamos a revistas y artículos. Aquí en revistas y artículos
Yo puedo buscar revistas de mi área, de ingeniería, de computación, etcétera, pero puedo ver cuántas revistas tiene suscrita la UNAM. Para hacer búsqueda de revistas no hay como las bases de datos especializadas que nos llevan de la mano a no perdernos dentro de las revistas, sino nos llevan de la mano al artículo mismo, ya no a la revista específicamente, sino al artículo mismo. Y tenemos dos bases de datos muy interesantes que además son latinoamericanas y que son un preámbulo para ver las bases de datos a nivel internacional, las bases de datos especializadas que las tenemos en los globitos que están abajo. Uno de ellos es Clase para Ciencias Sociales y Humanidades y otro es Periódica para el área de Ciencias Exactas y Naturales. Entonces, como la gran mayoría somos del área vital, de todos modos ahorita voy a Clase. Y bueno, pues aquí podríamos buscar nanotecnología. En salud. A ver qué nos arroja. Y fíjense, es un índice de revistas latinoamericanas en ciencias. Se supone que nada más nos daría esta información, pero la base de datos, que es de la UNAM, nos arroja también los textos completos. Esta es una revista arbitrada interdisciplinaria de ciencias de la salud y de la vida. Yo aquí, en esta parte, me voy a ver, me va a arrojar una ficha catalográfica donde voy a tener toda la forma de tener la cita bibliográfica, pero además todos los datos de autores, de dónde proviene la investigación. Su enfoque es médico. Parece ser que tiene más bien carácter odontológico por periodoncia. Viene un resumen en español, un resumen en inglés, pero a mí el plus que me encanta de estas bases, tanto de Clase como de Periódica, son las palabras clave que nos arroja. Aquí tenemos palabras clave en español, pero también palabras clave en inglés. Y entonces, para nuestros alumnos, esto debe de ser así como que una plataforma para que ellos puedan atomizar su información también en inglés, que después los vamos a catapultar a las bases de datos especializadas. Y aquí tenemos nuestro texto completo. Ahí es una revista arbitrada, ya no lo indican, tenemos esa garantía. Aquí tenemos ya la parte de... esto es como un preview, pero yo tengo mi texto completo aquí, tanto en HTML como en PDF. Le voy a dar PDF y me va a arrojar ya mi artículo que voy a poder utilizar para mi trabajo de investigación. Descargar el archivo en PDF, a veces nos lleva directo, con tanta cautela. Bueno, aquí nos pide, a lo mejor nos va a pedir que nos registremos, pero bueno, no, sí no lo digo. Aquí tenemos ya el artículo, vemos que tiene un ISSN, que es International Standard Serial Number. Es una revista del 2019 de Ecuador, fue recibido para la publicación el 15 de mayo y aprobado el 10 de junio. Bueno, pues es, también corrió con suerte, va a ser un arbitraje local, pero eso no quita, yo puedo guardar la imagen como, pasarlo en PowerPoint, y si se fijan, aquí el autor está citando la fuente de donde sacó la figura, la fotografía, también la puedo guardar como, no es mía, por tanto tengo que citar. Y bueno, pues ya tengo todo mi artículo.
un artículo en español que puede ayudar a mis estudiantes a, ¿cómo quito esto? A localizar información. Pero bueno, pues yo denoto, bueno, no hay odontólogos aquí, pero yo denoto que aquí hay una palabra que dice tecnología médica y me llama la atención. Entonces yo me puedo ir directamente de aquí, yo puedo brincar a tecnología médica y le puedo dar buscar. Ahorita estoy haciendo una búsqueda bizarra, pero ya de manera concreta esto nos puede ayudar. Parece ser que no hay nada. Parece ser que entonces, ¿para qué me lo da? Bueno, vamos a ver otro artículo. Uh-huh. Y bueno, por ejemplo, aquí dice, esta también este es también de Ecuador. Uh-huh. Y, por ejemplo, aquí habla de cuestiones de tipo robótico. Uh-huh. Puedo ver el PDF. Esos son los que nos piden mucho requisito. Mi texto completo en PDF. Siempre buscar HTML, PDF, texto completo, full text. Ahí es donde voy a tener mis textos completos, ¿sí? Aquí mayo, junio, arbitran muy rápido, lo cual está muy bien. Puedo descargar mi archivo en PDF y no nos olvidemos de citar. No viene aquí la forma de citación, así es de que, ¿cómo citar un elemento, cierto? Aquí viene la forma de citar. No sé si venga APA. Vienen varios formatos de citas. Y bueno, pues entre estas está APA. Perdón, Rosy, discúlpame, vemos tu pantalla en blanco. Ah, correcto, te digo que de repente me aloco y no, ustedes díganme, ¿eh? Ajá. Aquí estoy, ¿ya se ve? Sí, gracias. ¿Cómo citar en APA? Ya está aquí la forma, ajá, y bueno, pues cerramos. Gracias, Gus, siempre que veamos esta parte así, me avisas, ¿eh? Porque luego me sigo. Okay. Aquí estábamos en nuestro artículo y esta es periódica, una base de datos muy importante porque, repito, nos arroja información de carácter latinoamericano, con un enfoque latinoamericano, con las circunstancias latinoamericanas y pues de gran importancia porque además nos arroja palabras clave en español y en inglés. Bueno, entonces, este es periódica. Ahora ya cerré. Ya me estoy compartiendo. Bueno, entonces estamos en esta parte. Puedo hacer búsquedas de lo que ustedes quieran y manden. Climatología. Bueno, aquí tengo cambio climático. Le voy a dar buscar. Y bueno, me encuentro con 639 artículos que me hablan sobre cambio climático. Y bueno, pues no hay más que verlos. Todos tienen acceso a texto completo. Algunos, si acaso, por allá del Pleistoceno inferior, puede ser que no tenga el PDF. En ese caso, nos mandan un correo y nosotros les conseguimos el texto completo en la biblioteca central. Por ejemplo, es del 2021. Y sobre texto completo, bueno, digo sobre cambio climático, bueno, aquí nos vienen aspectos de geografía física, ecología, cambio climático y también en inglés. Entonces veo mi texto completo. Y ya lo tengo aquí. ¿Sí se ve el artículo? No.
Instituto de Investigaciones Geográficas. No se ve el artículo. Sí, es lo que estoy proyectando, el artículo. No, solamente se ve la ficha. Ah, solamente se ve la ficha. Es que cuando cambias de ventana, cuando hace nueva ventana está bien, pero cuando te cambia y te abre en otra ventana, independiente, ahí es donde ya perdemos la señal. Ah, ya perdemos. ¿Y aquí qué puedo hacer? Se me olvida. Abrir, puedes con el señalarlo con botón derecho y abrir ventana nueva y ya no lo abre y lo podemos ver todos. ¿Aquí en compartir? No, ahí donde estás, dice texto completo, ahí tienes tu cursor. Texto completo, ver PDF. En el artículo aquí. En la imagen anterior, donde nos estabas mostrando los descriptores de cambio climático. Aquí. Ay, no es cierto, aquí está la lista. Si no encontramos un libro, dice, si no encontramos un libro o artículo que nos interese, es factible que ustedes nos apoyen, pero por supuesto. Claro. Por supuesto. Bueno, entonces me voy a regresar. Ya estamos aquí en el artículo. Vean, hay algunas referencias que incluso los mandan a la referencia que consultaron. Todo lo que venga con otro color, lo pueden acceder a ellos. Es un artículo del Instituto de Geografía y pues la UNAM comparte todo. Hay una plataforma que se llama ConRICIR. Hay una plataforma que se llama ConRICIR, que bueno, pues ahorita quedó en stand-by en este periodo, pero seguimos teniendo acceso. La situación es de que no me gusta crear falsas expectativas con ConRICIR, porque ConRICIR lo que hace solamente, si el Politécnico de Tlalnepantla o el Tecnológico de Tlalnepantla solo suscribe 4 bases de datos, solamente tiene acceso a esas 4 bases de datos, no tiene acceso a todo, por ejemplo, a todo lo que tiene la UNAM, y a mí no me gusta eso. Entonces, no lo muestro, bueno, no me gusta crear las falsas expectativas porque no se tiene acceso a todo. Aquí tenemos un artículo de la UNAM, tenemos aspectos de geociencias, de eventos climáticos externos, texto completo, PDF. Ahí donde le pusiste texto completo, con el botón derecho, abre nueva ventana y lo seguimos viendo. Ahorita quizá tú lo vas a ver, pero nosotros ya no. Ya. Aquí ya está. 7 décadas y lo ven, ¿verdad? De cambio. Sí. Ok. Es un artículo totalmente arbitrado, de texto completo, con todas las figuras, con todas las posibilidades de guardar cómo, con todos los mapas, todo se puede utilizar, repito, con las citas propiamente dichas y, bueno, la referencia completa. Entonces, esta es periódica. Para nuestros usuarios que son del área de las ciencias, sociales, tenemos la parte de atinarle aquí y luego yo, artrítica, aquí tenemos clase. Para las áreas que son de la parte de las ciencias sociales, por ejemplo, aquí tengo mercadotecnia, y bueno, me arroja 1421, obviamente, repito,
todo esto con la posibilidad de tener un texto completo. Aquí vamos a ponerle, por ejemplo, innovación tecnológica. ¿Se fijan lo que hice? Refiné innovación tecnológica y doy enviar. Ya tengo 10 artículos que me hablan sobre mercadotecnia e innovación tecnológica. Repito, el ejercicio, tecleé mercadotecnia. Lo hice amplio. Y aquí en refinar, introduje la palabra innovación tecnológica. Y esta es la forma, bueno, me salen muchos resultados de ser más concreto, pero para eso necesito todo un conglomerado o un glosario de palabras clave en mi área para que yo pueda tener esta posibilidad. Y mis textos completos los tengo aquí. Sí, es un artículo que habla sobre administración, contaduría, economía, mercadotecnia, etc. Y así como tenemos de mercadotecnia, tenemos autos eléctricos, por ejemplo, para ingeniería. No hay muchos, pero bueno, hay dos. Aquí tenemos ingeniería mecánica, eléctrica, energía, transportes, vehículos, etc. Tenemos tópicos de fisiología vegetal. Tenemos tópicos. Ah, pero estoy en clase, ¿verdad? Y aún así me dio artículos de carácter científico. Y tenemos aquí inteligencia emocional, que alguien pidió ese tema. Y tenemos 130 artículos, todos en español y completos con todas las características de un artículo científico validado, especializado, todo, que pasa por todos los cánones, ¿no? Habla de, aquí nos dice que es lo que toca, psicología educativa, etcétera, y tenemos los textos completos en PDF en la parte de abajo. Esta es clase. Artículos en español y artículos en inglés. Bueno, entonces no me detengo porque está muy, muy largo esto y tenemos que avanzar. ¿Por qué me salgo? Estoy aquí en Cambridge. Hay tantito, ya me salí y ahora ya. Bueno, entonces tenemos esta parte y bueno, pues tenemos el rubro de las tesis. Tenemos aquí un repositorio de tesis que alberga, que está en construcción y ahorita está muy complejo, pero tenemos el acceso a ETSUNAM y aquí es donde se hizo la revisión respectiva de la susodicha ministra, ¿no? Disculpe que la interrumpe. No vemos la pantalla. No vemos la pantalla. Listo. Aquí estamos en ETSUNAM y aquí solamente puedo hacer búsquedas, puedo hacer búsquedas de todo tipo, puede ser búsquedas temáticas, como por ejemplo, pudiera ser interfaces web,
Vamos a ver qué hay sobre interfaces web. Y me encuentro cuatro tesis que hay sobre interfaces web. Yo le voy a dar texto completo. Y está un poquito lenta ahorita la red, pero ya me está arrojando toda la tesis de manera completa, una tesis que elegí al azar, puede ser que esté muy grande. Ya tengo mi tesis. De manera... Es una tesis está muy bonita porque es de diseño, de la Facultad de Artes y Diseño, y bueno, pues ellos vean las citas, citas a pie de página, que es algo más común en el área de las ciencias sociales y las humanidades, no tanto en ciencias exactas. Perdón, no estamos viendo la tesis. No estamos, Dios mío. No. Ahora sí, ¿verdad? Sí, sí. Gracias. Vean, los gráficos y pues todo de carácter muy, muy, muy amplio, ¿no? Una tesis muy, muy, ahora sí que muy diseñada porque es una tesis de artes y diseño. Esta es una tesis. Ay, ahora estoy batallando yo misma por... Ok. Estamos entonces en TESIUNAM. Voy a hacer una nueva búsqueda. Vamos a buscar a la... Creo que es con Don... Y la voy a buscar por sustentante. Creo que es la tesis más buscada. Aquí está. 1987, texto completo. Aquí se hizo el análisis el 23 de diciembre del año pasado. Con el autor plagiado, no recuerdo en este momento su nombre, pero en el momento en que salió la publicación y los autores, bueno, pues, su servidora en 10 minutos localizó las tesis y me di cuenta de que el plagio era completo. Entonces, que me di a la tarea, dije, no, bueno, vamos a ver, aquí la asesora, quién asesoró a quién, cómo está la situación, y pues no, la asesora, lo que alcancé a ver de manera rápida es que la asesora se llevaba tesis de CU a Aragón y de Aragón a CU. Y era, yo creo que el negocio, no estoy hablando por mi cuenta, como ven, pues sigue siendo muy consultada, está muy tardada. Y pues aquí es donde se hizo todo el análisis, los expertos de la Dirección General de Bibliotecas, que ya cuentan con un software. Hay un dilema ahorita de adquirir un software que es muy costoso, que se llama Authenticate, aunque hay revisores. Disculpe, la pantalla está en blanco. Sí, es que estaba cargando la tesis. Ahí está cargando la tesis. Va deslizándose aquí, mire.
Asumo que sigue siendo muy consultada por razones de curiosidad, de análisis, de todo, pero no la ha bajado la UNAM. Sin embargo, la Anáhuac ya retiró la tesis de su base de datos. Bueno, aquí está, este es el artículo de la tesis de Yasmín Esquivel, ¿todo el mundo la ve? Sí. Okay, aquí tenemos sus dedicatorias y el índice, bueno, desde el índice, desde la introducción, todo es una copia fiel del original. No hay una parte que no se haya. Hay algunos temas. Se asume que es el 90% de plagio. Nada más faltó que copiaran también las dedicatorias. Exacto. Creo que eso fue lo que les faltó. Ajá. Entonces, esta es la tesis plagiada. Pero bueno, podemos ver también. Voy a salir de aquí. Otra vez. De que me da por cerrar. Voy a hacer como. La Universidad Panamericana está, no, Panamericana, bueno, vamos a buscar la tesis de Peña Nieto. ¿A poco tuvo? Claro, porque está este sustentante, porque está incorporada a la UNAM. Aquí está la tesis de Peña Nieto y aquí está el texto. La Panamericana, sí. Aquí está, otro plagio. No en la dimensión de la ministra, dice, no, yo no he revisado. Es meterse mucho. Vean qué diferente, ¿no? Rápido me la descargó. Aquí está la tesis del susodicho, presidente de la República, expresidente. No estamos viendo el documento. ¿Ya? ¿No? No. Ok. Ahí está, conceptos fundamentales. Ahora ya. Conceptos fundamentales y aquí está la tesis del presidente. Uh-huh. Aquí, pues se le sugiere a los alumnos que si van a optar por tesis, que ahorita todo el mundo va a estar así como que. Nadie va a querer tesis, ¿verdad? Que revisen Tesis UNAM para que el abordaje de sus temas no sean tan trillados y para que busquen al asesor que va a fungir como su asesor. Bueno, este es Tesis UNAM, pueden buscar, repito, por donde quieran y manden. Uh-huh. Entonces vamos a entrar ya. Ahora déjenme checar el uso de. Entonces ahora sí ya nos vamos a lo que es, va a estar muy complicado, pero vamos. Miren, aquí están, cada una de las áreas va a tener sus propias bases de datos, incluso. Hay bases de datos o libros electrónicos o recursos digitales exclusivos para el bachillerato. Ajá. Y aquí vamos a ver todas las bases de datos con que cuenta la UNAM. Le voy a dar un clic y les voy a suplicar que se agarren la quijada. Vean, están por orden alfabético. Todas son de carácter internacional, nacional e internacional, la gran mayoría. Uh-huh. Y son las bases de datos especializadas que nos van a llevar a los recursos, a los artículos de manera directa sin tener que estar hojeando las revistas científicas. Uh-huh. Vean. 134 bases de datos en todas, miren, Teatro Español del Siglo de Oro. O sea,
la universidad no se olvida de nadie. Cuestiones de textiles, de zoológicos, de matemáticas. Bueno, estas bases de datos van a estar agrupadas en globitos, en estos globitos, y están separadas por áreas de conocimiento. Tenemos el área de ciencias físico-matemáticas, el área de ciencias biológicas, sociales, humanidades y artes, y cada una tiene sus características. Como es una cantidad muy importante de bases de datos, si me siguen, ¿verdad? Ciencias físico-matemáticas e ingeniería. Bueno, como hay una cantidad, vean, este es el mundo de información que hay para ciencias físico-matemáticas. Cada una de las bases va a tener su propia descripción. Ajá. Por ejemplo, este es del American Institute of Physics, obviamente una base de datos enfocada a física, a ciencias acuáticas. Esta es la de ingeniería civil, de astronomía, la Enciclopedia Británica, que es una belleza. Olvídense de la Enciclopedia Británica que tenemos en nuestros libreros, que ya no nos sirven para nada, pero es una belleza también tenerla. Acceso a Cambridge, miren, cada una tiene su propia descripción. Por lo tanto, pues es muy complicado que en un curso de esta dimensión se puedan ver. Esto es una base de patentes a nivel mundial, una base de datos en tesis de maestría, doctorado a nivel mundial, cuestiones de ciencias de la Tierra y de la atmósfera, una base de datos a nivel multidisciplinario, aquí cuestión también de ingeniería, database, de medio ambiente, de educación, indicadores en la ciencia, estas cuestiones de energía, más bien de todos los descubrimientos tecnológicos que existen, EDT Web, Flipster, que son textos completos de dispositivos y revistas, también de periódicos, cuestiones de ciencia, cuestiones geológicas, eExplorer, que es una base de datos, tanto eExplorer como Compendix, aunque se refieran y digan ingeniería, son las bases de datos más multidisciplinarias que puede existir, porque díganme, ¿qué no tiene que ver con tecnología hoy día? Entonces, seguimos inspeccionando el Institute of Physics, Web of Science, GESTOR, cuestiones de materiales, matemáticas, acceso a National Geographic, a productos naturales, también periódicos. Tenemos esta colección que ha sido una joya de la corona en el terreno del cómputo. Porque pues, O'Reilly es la editorial más importante en esta área. Cuestiones petroleras, acceso a Oxford, ProQuest, y cada una tiene su descripción. Por lo tanto, pues es muy complicado que veamos todas y cada una de estas bases de datos de manera, aunque sea rápida, porque no nos alcanzaría la semana, ni siquiera la semana para ver. Voy a entrar a algunas bases de datos como el Compendex, que es, aunque dice ingeniería, aquí me dice, pero cubre todas las disciplinas de la ingeniería y millones de citas. Yo, por ejemplo, voy a entrar a Compendex, así como suena de ingeniería, me va a arrojar información de tópicos de todo tipo. Voy a quitar
que me voy a quitar las que no comprenden a Compendex y voy a dejar solamente Compendex y voy a buscar, por ejemplo, cambio climático. ¿Qué hay tecnológicamente hablando sobre cambio climático? Vean el mundo de información. Y es una base de datos que está enfocada netamente en ingeniería, pero es tan multidisciplinaria que me arroja datos de todo tipo. Pues tenemos acceso. ¿Cómo puedo limitar? Bueno, yo puedo limitar por acceso abierto. En el acceso abierto hay categorías de oro híbrido, de bronce, de verde, de cuestiones de ambientales, por tipo de documento, por tesis, por artículos de conferencia, por universidades, y sé que alguna universidad se enfoca mucho al cambio climático. Puedo entrar a un vocabulario controlado de cambio climático y pues vean, el mundo de información todavía sigue siendo muy grande. Por tanto, mis palabras clave deben de ser muy concretas. Yo voy a teclear, por ejemplo, para los veterinarios que los tengo muy abandonados en producción de leche. Y es una base de datos en ingeniería, y tengo casi 18,000 resultados. Artículos de revistas, tengo de conferencias, tengo capítulos de libro, tengo normas, que es tan difícil a veces encontrar normas, tengo tesis. Y aquí puedo concretar por año, le voy a decir que solamente quiero del 2023. Y aquí sí tengo que limitar a... Ya me está buscando solamente las del 2023 y yo ya tengo acceso a mis textos completos, aún siendo una base de ingeniería. Aquí tengo mi artículo. Estas cookies, bueno, para mí son un dolor de cabeza, pero bueno, aquí está. Puedo bajar dice, este artículo es un preprint, o sea, todavía no sale en prensa, pero yo ya lo tengo. Tengo que aceptar aquí las cookies. Bueno, las voy a aceptar luego que Juan me ayude a quitarlas. Ya tengo aquí mi texto completo de un artículo que está en preprint. Vean todavía la estructura. Aquí dice preprint, aquí en... Todavía está, ya está arbitrado, pero todavía no sale en prensa. Vean cómo todavía tiene detalles de que está en proceso de arbitraje o de revisión final, de estilo, qué sé yo, pero ya lo tenemos en prensa. Así de maravillosas son estas bases de datos. Esta es en veterinaria. Y, por ejemplo, voy a hacer una búsqueda en cultivo de maíz. Voy a ver qué es lo que hay sobre cultivo de maíz. En una base de datos de ingeniería me encuentro 11,061 resultados que puedo concretar por autores, por tipo de documento, por universidades, por año. Vámonos al 2023. Le digo que me lo limite. ¿Por qué no lo...? Y
ya tengo solamente artículos del 2023 sobre cultivo de maíz. Puedo buscarlo por ejemplo, nombre científico en Fijol, que es el único que me sé. Voy a ver cómo está la producción de frijol en una base de datos. Digo, por eso les digo que no tiene que ver con tecnología. 510 resultados. Y me voy al 2023 para ver poquitos. Ahora 2023. Limitar a. Vean, arriba, también esto es importante, muchas de las bases de datos tienen sistema de alerta. Cuando yo ya tengo una búsqueda muy específica, muy concreta en el terreno, en mi área de conocimiento, y con mis palabras clave ad hoc, a donde yo he encontrado un cúmulo de artículos, yo puedo crear una alerta. Aquí la creo. Y le digo que con estas palabras clave me avise cuando se publique un nuevo artículo. Es importante también crear una cuenta. Les digo, buena parte de las bases de datos nos piden crear una cuenta precisamente para facilitar este tipo de ayudas, en donde ya cuando tenemos unas palabras clave muy definidas, muy específicas, donde hemos encontrado todo un cúmulo de información y que nos sirve, podemos crear estas alertas, pero sí cada una de las bases nos pide que nos autentifiquemos. Entonces, este es el me voy a regresar. Y bueno, aquí tengo mis cinco. Es que estos son del 2022, no había del 2023. Entonces aquí tengo ya, miren, ya, incluso hasta con nombre científico de frijol. Y, por ejemplo, para cuestiones de bromatología. Cuestiones de para alimentación de ganado o de alimentos, tengo 89 resultados, todo con tecnología, y aquí tengo mis textos completos. Aquí me indica que está citado por Scopus, 23 personas, 13 han consultado ese artículo. Todo esto me da a mi garantía de que todo lo que estoy revisando tiene un valor de carácter científico. Este es Ingenieur Villax, que es una base de datos multidisciplinaria. Estoy aquí con el Peña Nieto. Bueno, entonces nos vamos. Acá hay una base de datos en tesis internacionales. Y repito, pues ya por carácter, por aspectos de tiempo. Ahora me voy a ir a otra base de datos, también de ingeniería, que es total y absolutamente multidisciplinaria. Aún estando en el área de ingeniería, si me voy a mi área de ciencias biológicas y de la salud, voy a encontrar otra gama de bases de datos tan específicas o tan multidisciplinarias como existan en el mundo editorial. Aquí estoy en ingeniería y, por ejemplo, voy a ver cómo se está comportando
el famoso glifosato que tantos dolores de cabeza nos están causando. Y me encuentro que, bueno, es una búsqueda razonable, que hay 35 resultados sobre glifosato. Y bueno, pues aquí yo tengo mis PDF. Aquí no viene con claridad PDF, pero yo ya sé reconocer el icono del PDF y puedo recurrir a mi texto completo. Bases de datos multidisciplinarias que aparentemente están en una base de ingeniería, pero como tienen que ver con tecnología, las tenemos a la mano. Esta es la base de datos en libros de nuestros usuarios de cómputo. Aquí tienen todos sus libros. Textos completos de libros de cómputo. Really, todo, explora todo lo nuevo. Vean cómo el cómputo permea todas las áreas en este momento. Lo último recomendado para nosotros, cuestiones de Apache, las mejores prácticas, estudios de caso, vamos, todo lo que podamos comprender en cómputo, ¿no? Por ejemplo, no tengo muchas palabras que hay sobre computación, programación en cómputo, y todo lo que me va a arrojar van a ser libros. Libros en programación en cómputo, que son de gran relevancia, de una editorial muy exprofesa en el área de cómputo, que tienen gran relevancia en este rubro. De la hora pico de la UNAM, tengamos paciencia porque es el momento en que la red se satura, en la tarde, en casa, y eso ya es. Aquí tenemos nuestros libros. Y bueno, pues aquí está en Computer Vision con Python, y bueno, pues aquí está. Lo pueden leer. Programación para principiantes. Y aquí estamos recuperando ya el libro. Y tenemos el capítulo 1. Tenemos ya el libro propiamente dicho, con imágenes que podemos guardar como. Podemos buscar dentro del libro. Aquí tenemos el índice. Y bueno, pues no sé yo nada de cómputo, pero aquí nos manda a un capítulo específico. Todo lo que tiene resaltado, podemos recurrir a él. Esa es la bondad del HTML. Si fuera PDF, no lo pudiera consultar así. Y lo que no sé es si se puede bajar. Bueno, ahí los computólogos le buscan, por favor. Sí se ha de poder bajar. Déjenme mover acá. Bueno, para los computólogos, este es el Santo Grial. ¿Vale?
Continúo mi navegación y bueno, pues tenemos acceso a Oxford, a Claribel, SAIL, también es multidisciplinaria, vean, humanidades, ciencias sociales, ciencia, tecnología y medicina. Entonces aquí lo indicado, bueno, SciDirect es otro mundo. Es otro mundo. Uh-huh. Y aquí podemos hacer también nuestra búsqueda. Uh-huh. Vamos a seguir buscando glifosato. ...15.700 resultados. Ya tenemos un artículo del 2024. Y aquí está. No es cierto. Dice 11 de febrero del 23. Siempre hacen eso. Bueno, tampoco nos vamos a poner muy, muy delicados. Tenemos acceso al texto completo. Y aquí tenemos nuestro. Y así como puedo buscar glifosato, puedo buscar todo lo que ustedes quieran y manden. Por ejemplo, cuestiones de termodinámica, análisis termodinámico. Uh-huh. Ya me arroja 660.840 resultados, o sea, toda la información del mundo. Me sugieren que tome, que aborde estos temas. Yo lo voy a decir, a ver, nada más para curiosidad, si es cierto, febrero del 2023, ¿por qué ponen 2024? Bueno, nos ponemos muy del 2023, tenemos 17.000, o sea, todo un mundo de información. Por eso es muy relevante que tengamos todo un conglomerado de palabras clave para que nosotros podamos tener búsquedas razonables. ¿Cuáles son las búsquedas razonables? Pues no sé, 40, 50 búsquedas que podamos revisar con detalle. Ayer una doctora se llevó 20 artículos, se vino, se sentó aquí conmigo, revisamos, estuvimos incluso revisando patentes. Entonces, todo ese tipo de cosas, pero con palabras clave muy definidas. Entonces, estas son las buenas búsquedas y las buenas prácticas en este tipo de bases de datos para que nosotros podamos tener resultados viables, ¿no? O sea, buscando 17.000 resultados no me es práctico, ¿no? Este es SciDirect, una de las bases de datos más importantes, carísima. Les enseño rápidamente Scopus en el terreno del comportamiento de la ciencia. Scopus nos va a arrojar, no es una base de datos que nos arroje textos completos, como es hermana gemela de SciDirect, Scopus nos va a arrojar información para los autores y el comportamiento o estado del arte de cualquier disciplina. Por ejemplo, voy a buscar aquí biotecnología.
Ok, vean, este es, por ejemplo, cómo ha avanzado a lo largo de la historia la información o la investigación en el área de biotecnología. Pero obviamente hay subáreas, ¿no? Como tenemos ingeniería, agricultura, inmunología, vamos a buscar, como hay muchos ingenieros agrícolas, bueno, como expertos en... Limitamos a... Si se está viendo la búsqueda, si estoy en lo correcto. Sí. Ok. Tenemos 36,000. Pero ¿cuál es el plus de esta base de datos? Bueno, pues que nos va a permitir, ¿dónde están las estadísticas? Ya me las movieron. Bueno, puedo buscar por idioma también, que hay en español, no hay nada. Ah, sí, tenemos 165 resultados que nos hablan en español. Limito a, y aquí ya tengo algunos resultados en español, lo cual pues me da garantía de que tiene una connotación de carácter mundial. Y voy a analizar los resultados. Este es el plus que nos da esta base de datos y que me va a decir cuál es el estado del arte en esta disciplina. En la biotecnología, lo puedo hacer en la ingeniería, en el cómputo, etc. Y aquí vemos cómo ha tenido su despegue, por lo menos en el área de publicaciones de este tópico, denominada ahorita, pues, una de las disciplinas emergentes. Este es el plus de Scopus, que nos dice documentos que han sido publicados por año y por fuente, documentos por autor, quién es el gurú, por lo menos en Scopus de el sensei de la biotecnología, pues es esta persona, hay varios que están en el mismo rubro, y obviamente puedo agrandarlo. Tengo aquí cuántos artículos ha publicado. Seguramente tres solamente en Scopus, pero con un alto nivel de citación. Y bueno, aquí vamos a ver cómo permea la biotecnología por área. Vemos que la parte agrícola nos representa prácticamente el 50%, pero pues toca el resto de... Es multidisciplinaria la biotecnología, que abarca casi todas las áreas del conocimiento, ¿no? Y así, este es el plus de esta base de datos, que nos arroja el estado del arte de alguna disciplina. Vean, los artículos son los que se llevan la gran parte, y me acuerdo de mis clases de patente que tomé hace 2 semanas, en donde dice, si no publicaran tanto y si no fueran tan mitoteros, tendríamos más patentes, pero bueno, siempre se nos van, siempre queremos publicar. También el sistema nos orilla, ¿no?, a hacer esto, a publicar, a participar en congresos, etcétera, pero bueno, pues una patente es una invención que le da un plus muy importante tanto a la persona, al inventor, como a la institución. Este es Scopus. Y bueno, yo aquí yo puedo ver estos artículos, no han tenido citas, por ejemplo, son en español, pero si yo busco artículos en inglés. Ay, ¿dónde? Quiero que vean artículos que han sido citados. Porque para los profesores que pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores, el hecho de que lo citen, pues
tiene su importancia. Muy relevante. Aquí ya se me pasmó un poquito la base. Maestros, pues esto es un poquito de la biblioteca digital. Les mostré así una uñita. No hay como meternos, revisar qué es lo de nuestra área. Repito, cada una de los logos, de las bases de datos, tiene su descripción, qué es lo que abarca. Tener nuestras palabras clave muy bien definidas para hacer búsquedas. Yo ahorita hice algunas búsquedas muy bizarras, pero tener un buen conglomerado de palabras clave que nos permitan incluso crear alertas, como lo vimos en alguna base de datos. Voy a salir, me quedo en el uso compartido. Y vean, cada una tiene su descripción. No hay como, por ejemplo, aquí de telecomunicaciones. Cada una tiene su propia descripción. Y eso nos orienta para ver qué es lo que, o dónde podemos consultar, perdón. Bueno, ahora rápidamente les platico la inteligencia artificial, pues ha invadido todos los caminos de la vida. Y pues esta es la tecnología ChatGPT. Es un mecanismo que es controversial en el terreno de la enseñanza, de la veracidad de la información, de la autenticidad de la información. Pero es simpática, me da risa porque el otro día se equivocó y la corregí y me dijo, sí, tienes razón. Voy a hacer así rápidamente una búsqueda. Dime ¿cuál es la segunda ley de la termodinámica? Y dime. Fíjese, lo estoy buscando en español, ¿eh? Ya me está contestando. ¿Qué vamos a hacer con el arbitraje? ¿Quién arbitra esto? Aquí ya me contestó y aquí tengo mis historiales de búsqueda que he hecho. Ajá. Y puedo contradecirla. Háblame de los pasos de López, de Jorge Ibargüengoitia. Y aquí fue donde se equivocó porque me puso Demetrio López García, un campesino. Va a estar chistoso porque no se trata de eso. Ya me está contestando. O sea, le pueden preguntar al chat GPT-3 lo que ustedes quieran y manden. Y aquí yo le voy a contestar. Creo que estás en un error. La novela se enfoca a Miguel Hidalgo y Costilla. Él es
López. A ver si me... Tienes razón, me disculpo por el error en mi respuesta anterior. La novela Los Pasos de López de Jorge Ibáñez no sigue a un personaje llamado Demetrio López García, sino que se enfoca a la figura histórica de Miguel Hidalgo y Costilla, un sacerdote y líder de la lucha por la independencia de México. Aquí está. Ella ya me está corrigiendo ella misma lo que escribió. Esta es inteligencia artificial que está tocando todas las aristas de la vida académica, cultural, social, etcétera, de la sociedad mundial, controversial en el sentido para la ciencia, para la educación. Porque ¿quién arbitra esto? ¿Cómo vamos a citar esto? ¿Cómo vamos a identificar que el alumno revisó la chat GP3 y de ahí cortó y pegó? Entonces, aquí yo le voy a poner exacto, le voy a poner me gusta. Ah, que si quiero agregar, ¿no? Alguna respuesta. Bueno, pues esta es la inteligencia artificial que convertida ya en una realidad. No es nueva, es del 2022, pero ahorita ha tenido su boom importante y se está haciendo motivo de mucha controversia. Maestros, pues por mi parte es todo. Creo que me pasé una hora. Espero no haberlos aburrido. Esto es muy pesado, muy cansado. Ir siguiendo todas estas aristas, todos estos recursos. Repito, no es de verlo ya, sino de meternos, de explorar, de revisar cada uno de los ítems de las bases de datos que nos brinda la universidad. No nos da una base de datos, nos da un conglomerado de bases de datos. Por ejemplo, en el área de la salud son como 10 bases de datos, en el área de ingeniería son como 8, etcétera, ¿no? Entonces, estas bases de datos lo que nos arroja es todo un cúmulo de información que aparece en las revistas digitales. Por eso no entramos propiamente a las revistas digitales, porque son las bases de datos las que nos llevan a las revistas digitales. Entonces, no sé si haya preguntas, no sé si quieran mandarme correos electrónicos. Por favor, todo lo que quieran o necesiten, no duden en que se los vamos a mandar, aunque sea así pausadito, si se trata de un libro, por las razones que ya les comenté. Pero con mucho gusto, esto está para compartirse y de mil amores lo podemos hacer. No he tenido oportunidad de revisar el chat, pero yo creo que si me ayudan por ahí, pues se los voy a... Aquí lo revisamos, así, pues, como dices, podemos seguir varias horas platicando el tema y no nos aburrimos, al contrario, nos impresiona, ¿no? Todo el mundo que está en nuestras manos y en nuestros pies, como dice por ahí el refrán. Bueno, pues vamos a apurarnos para no entretenerlos más. Hay algunos comentarios y preguntas en relación de la forma de sugerir en la citación. Creo que nos has hablado de ese tema en toda la charla. Una pregunta expresa de Jesús. ¿Los artículos se pueden descargar varios en un solo día en comparación de un libro? Sí. Lo mencionaste, pero sería interesante que lo enfatizaras. Sí, los artículos sí se pueden descargar, lo que no se, siempre y cuando sean de distintas revistas. Lo que no se vale es bajar una revista completa. En el momento en que se baja una revista completa, ahí nos bloquean la cuenta. Pero los artículos pueden bajar los que sean. Ok.
Miriam Granados, es un comentario. Quisiera pedirle a ti, Rosy, una reunión exclusiva para diseño en modalidad a distancia. Solo pueden consultar libros y documentos digitales. Claro, encantadísimos. Ahí está Miriam Granados al pendiente de tu respuesta. Sí, Margarita, sí, sí. Te enviamos ahorita el correo de la maestra Rosy, con gusto. Hugo Ramírez, pues sí, ya nos está comentando lo que queramos, ¿verdad? Encontrar de libros o artículos en la red, pues ustedes están en la mejor disposición para apoyarnos. Esta también es interesante que la enfatices, si me lo permites. Gonzalo nos pregunta, ¿el acceso de los materiales digitales se puede realizar desde cualquier conexión de internet o debe ser únicamente con una red UNAM? Lo que está suscrito por la UNAM, ya no vi, hay recursos libres, perdón, ya no lo toqué. Ahí donde dice recursos digitales hay recursos libres de acceso abierto. Podríamos incluso tener alguna sesión de acceso abierto. Hay muchos recursos importantes de Open Access. Ahorita es una, por la carestía mundial, debido a la guerra, debido a la pospandemia, etc., hay mucho boom en el acceso abierto. Además, hay la Declaración de Budapest, hay varias iniciativas que se oponen a esta comercialización de la ciencia. Imagínense, las editoriales nos cobran por comprar las revistas, les cobran a los autores por publicar, cobran por sus plataformas, por el acceso a sus plataformas, le cobran a las universidades por los textos completos que bajamos. Entonces, es una comercialización muy, muy exagerada. Ahorita la UNAM tiene iniciativas, ya ha firmado iniciativas con Wiley, con Springer, con De Ruyter, está cada vez haciendo más acuerdos de transformativos, se les llama, de que por las suscripciones que están, no te vamos a dejar de pagar, de suscribir, pero deja que nuestros autores publiquen. Entonces, están llegando a esos acuerdos. ¿Ah? Pero casi todas las bases de datos, ya sea Wiley, ya sea SciDaire, Springer, tienen recursos de acceso abierto también, que están implícitos en las bases de datos que nosotros manejamos. A esos recursos sí pueden acceder. Pero también hay muchos recursos de acceso abierto bastante buenos que no tocamos. Podríamos tener una sesión de acceso abierto también importante. ¿La revista Nature también está en acceso para la UNAM? Totalmente, totalmente. Todas las vertientes de Nature están para la UNAM. Ok, pues felicitaciones del público. Agradecen tu participación y los consejos y la información que nos has vertido. Nos piden tu correo nuevamente, ahorita se los hacemos llegar. Y es una pregunta que nos hacemos tú y yo, Rosy. ¿Cuál es nuestra inconformidad con APA? Yo también estoy inconforme. Ya recuerdo, perdón. Antes de dar el micrófono, yo recuerdo hace un par de años en una plática, los ponentes nos decían, miren jóvenes, con que ustedes pongan autor, año, título, editorial, edición, país editor o en su defecto, el número, el nombre de la revista, el volumen, el número y las páginas, pónganlo como quieran, pero pónganlo. Evidentemente, si tenemos eso grabado, cuando estemos nosotros en la publicación de algún material, de algún editorial, la que sea, nos va a dar la norma. Ellos lo quieren en APA lo tenemos que hacer, nos guste o no nos guste, pero nosotros ya sabemos cuáles son los componentes de esa cita. ¿Estoy correcto, Rosy? Así es. Yo totalmente comparto contigo y así les digo a los alumnos. Autor, título, editorial, lugar y fecha, páginas.
Lo que pasa es que APA y el gran parte de las normas son estructuradas para países anglosajones. Por ejemplo, APA, ¿no? Hablando de APA concretamente, te dice el autor, apellido y la inicial del nombre. Uh-huh. Así citan ellos. Y cuando hace uno un análisis de citas para el Sistema Nacional de Investigadores, es la forma más práctica de encontrar sus citas para nosotros los bibliotecarios. Sin embargo, los latinos somos muy dados a querer los dos apellidos, no olvidarnos de nuestra mamacita, ¿no? Entonces, siempre existe esa disyuntiva. Pongo los dos nombres, pongo los dos apellidos y la sigla del nombre, pongo los dos nombres, los dos apellidos con un guión, Vargas, guión, Cortés, Gustavo, G. Entonces, no hay claridad. Y uno pregunta por todos lados. Y todo el mundo te dice, no, pues sigue la norma. Y la norma me dice Vargas G, ¿no? Entonces, eso es como que siempre es un dolor. Cuando llegas a las normas es un dolor de estómago. Entonces, así indican es. Que como cite el autor. Entonces, bueno, vamos a poner los dos apellidos y el nombre, ¿no? Entonces, ese es mi pleito con las normas. Creo que coincidimos, ¿no? Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias, Rosy.